Buenas tardes y bienvenidos a Andalucía Televisión. Hoy el almanaque nos señala que es miércoles de ceniza. Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Qué manía nuestra religión católica en recordarnos ahora, ahora que florecen los árboles, que explotan los verdes en los campos y la vida está en sazón, que vamos a morir. Menos mal que fuera de las torrijas poco queda de aquellos miércoles de ceniza con el tizonazo en la frente, cerrado y sacristía. Porque, ¿no les parece extraño que siendo hoy el día que comienza la cuaresma y una vez enterrado ya don Carnal y la sardina, que aún continúen las celebraciones de carnestolendas en toda la geografía española? Debe ser el único país del mundo, y esas son las contradicciones de nuestra religión, que una vez comenzada la cuaresma mantiene el domingo de piñatas extendiendo el carnaval más allá de la llamada al recogimiento que hoy manda la Santa Madre Iglesia, que en el fondo no deja de ser una madre consentidora con la fiestanga. Por nuestra parte, les vamos a proponer festejar la literatura de viajes y viajeros con Eva Díaz Pérez. Se licenció en periodismo, pero pronto supo que su destino sería literario. Ya desde niña, en su Sevilla natal, escribía cuentos o pequeñas historias. Para sobrevivir, trabaja en la sección de cultura de un periódico, pero reserva los veranos para escribir sus novelas de la memoria, ficción a partir de la historia. Lectora compulsiva, dice que la literatura es una carrera de fondo. Hasta ahora va en primera línea. Sus vitrinas están llenas de trofeos. El Premio Málaga de Novela 2013 con la obra Adriático. Finalista del Premio Nadal 2008 con El Club de la Memoria. El Premio de Narrativa El Público de Canal Sur, así como importantes premios de periodismo. Es una obsesa con el tiempo y hasta cuando camina tiene que estar haciendo algo. Sus ideas surgen de mil cosas, una fotografía, un viaje, un comentario y hasta un olor. Le gusta el silencio, aunque cada una de sus novelas tiene su banda sonora. Su último libro es Travesías Históricas, viajeros andaluces que contaron el mundo, un ensayo recopilatorio donde retrata a personajes olvidados de los siglos XVIII y XIX que, para bien o para mal, contribuyeron a formar la imagen de una Andalucía cuajada de tópicos. Que la ciudad despliegue casi su arte psicológico. Eva Díaz Pérez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Querida compañera, es un placer que estés aquí, que estemos hablando en directo de cultura en televisión. ¡Wow! Eso es un milagro. Fíjate. Bueno, andaluces ilustres, viajeros, aventureros, desconocidos muchos en España, reconocidos en el extranjero, parece que es en nuestro sino, ¿no? Es un eterno... Bueno, yo de hecho intento aportar un grano de arena a la hora de descubrir los fantásticos personajes que han protagonizado nuestra historia, ¿no? Es verdad que es una obsesión. A mí me interesa mucho, bueno, destapar o sacar de la oscuridad, del olvido, muchas de estas historias, ¿no? Porque yo creo que vivimos en un país que ha sido protagonista y sobre todo sus individuos, más que la historia colectiva, han sido sus individuos, ¿no? Sus artistas y mucha gente que de forma individual, con su esfuerzo, ha conseguido destacar. Y esa es mi obsesión y este libro rescata un poco eso, ¿no? O sea, que los españoles como colectivo, el 2 de mayo y el 28F, en Andalucía. Y poco más. Pare usted de contar, sí. Me parece que sobre todo es un país muy individualista. Y que destaca por eso, ¿no? De pronto nos sorprendemos, aparece algún artista o un investigador y siempre pues, se intenta apropiar como un éxito colectivo. Sí, pero en realidad tú miras atrás y esa persona ha sido una persona constante, ha tenido que luchar contra muchas cosas, ha ido contra corriente, es decir, es un país muy individual, muy individualista. Bueno, tú ya has dedicado mucho tiempo también a rescatar pues del exilio a muchos olvidados. Que eso es otra sí. Afición u obsesión tuya, ¿no? Obsesión, sí. Pero Enriqueta Vila, historiadora americanista, en la presentación del libro el otro día, dijo que... vino a decir que Eva Díaz Pérez estaba llamada a ser la que contara bien la épica española que hasta ahora no se ha prodigado mucho. Las aventuras épicas de esas individualidades. Sí, menuda responsabilidad. Bueno, me lanzó un guante, bueno, yo creo que excesivo, ¿no? Y yo creo que porque ella me quiere mucho. Pero sí es verdad que a mí me apasiona mucho, bueno, la historia. Y creo que no se me da mal esa capacidad de divulgación entre la literatura y la historia, entre la literatura y el ensayo, y es algo que me gustaría mucho hacer y me apasiona y creo
que sería, en fin, ella me lanzó el guante, yo no sé si estaré a la altura, pero no me parece mal, no me parece una cosa extraña y me apetecería mucho hacerlo, ¿no? Yo creo que hay muchos episodios en esta historia, y esas concretamente, nuestra gran epopeya, que están por contar. Sí. ¿No? Oye, ¿cuántos? No he contado, a veces lo hago. ¿Todos los personajes, cuántos son? Sí, son 38, pero podrían ser muchísimos más, ¿eh? Lo difícil ha sido cortar y hacer un libro pues medianamente asequible, y de hecho he tenido que hacer semblanzas pequeñas, ¿no? Para que estuvieran todos. Tú eras una alumna aplicada, seguro, por todo lo que te hemos visto hacer, aplicada, pero además por tu curiosidad, por saber y por la cultura. ¿Recuerdas que en el instituto o en el colegio te hablaran de alguno de estos personajes? Bueno, sin duda. En literatura, Juan Valera te hablaría. Bueno, claro, Juan Valera, pero por ejemplo, recuerdo desde muy pronto dos figuras, Blanco White, por ejemplo. White. Yo tenía un profesor que nos habló muy pronto de él y leí Cartas de España, por ejemplo, ¿no? Fragmentos, naturalmente, ¿no? Porque en esa época, bueno. Y recuerdo también la figura de Arias Montano. Ah. También. Y por supuesto, muchos de los viajeros que aparecen de la época del descubrimiento, pues claro, recuerdo, bueno, las clases de historia, pues haber hecho de alguna forma la epopeya de ellos, ¿no? Que me parecía absolutamente fascinante. Pero no son muy, muy conocidos, no. O no se habla mucho de ellos en el colegio. Bueno, Eva Díaz, antes de escribir libros, que ya tienes unos cuantos, de ensayo, de novela, de esos premios a los que hacía alusión Keika, tú empezaste a hacer tus primeras prácticas en Canal Sur Radio, ¿no? Efectivamente, empecé en Canal Sur Radio, en verano. De ahí saltaste al diario El Mundo. A Diario 16. A Diario 16. Bueno, y claro, luego el cambio de Diario El Mundo, donde has estado 20 años. Exactamente. Sí. Hasta llegar a... Dedicas además el libro, este lo dedicas a los compañeros. Sí. Quiero decir que estas travesías históricas, dedicar estas travesías históricas a todos los compañeros que formaron parte de aquel mítico barco que fue El Mundo de Andalucía, cuya crónica nadie podrá enterrar en el olvido. Casi estarías terminando este libro cuando pusieron en la calle ya a los últimos que estabais trabajando en este recorte brutal que tuvo. Claro. En el pequeño currículum que hay aquí tuyo no aparecen tus años en El Mundo. Es un poco... Estoy enfadada. Una justicia poética. Estoy enfadada porque me parece que ha sido una injusticia muy grande. Entonces, de hecho, ese libro empezó, la primera semilla fue precisamente en El Mundo, como una serie de investigación cultural, periodística, en la que yo creo mucho, yo creo que ese tipo de periodismo interesa mucho a la gente y podría ser la salvación del periodismo, creo, ¿no? Lo que pasa es que no nos dejan hacerlo, ese ha sido el problema. Y yo creo que en El Mundo de Andalucía se hizo un trabajo muy valioso, hay unos grandes profesionales y yo estoy enfadada con eso. Entonces, por eso no se lo dedico a mis compañeros, que es lo único que yo echo de menos. Que estaban contigo, pero tú has hecho de todo, tú has sido todo terreno en El Mundo, muy trabajadora, te hemos visto. Escribir de cultura todo lo has tocado, hacer esas series que hacías de estos personajes, también de en el exilio, incluso opinión. También. Sí. Sí, todos los palos, he hecho de todo. Y ahora, después de esto, que de tu dolor, por esa fractura y ese final tan terrible, ¿descartas volver al periodismo así? Bueno, ahora estoy colaborando en El País y ABC. Es decir, yo no abandono mi querido barco. Sí, claro. Curioso, ¿no? Pero bueno, yo no lo quiero abandonar porque es una profesión maravillosa. Y además creo que los que nos dedicamos a esto lo vivimos intensamente. Yo siempre he dicho que el periodismo, más que una profesión, es una biografía, ¿no? O sea, que es parte de tu biografía, es mucho más. No voy a dejar de hacer periodismo, naturalmente voy a seguir haciendo periodismo, ¿no? Donde me dejen hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues seguiré haciendo de todo. Es verdad que a mí lo que me gusta es la cultura. Creo que el periodismo cultural a mí me ha enriquecido muchísimo. Yo le debo muchísimo al periodismo, buena parte también de mis novelas, ¿no? De mi proyecto literario, parte de ahí, ¿no? De haber ido un día a hacer un reportaje y de pronto encontrarme con una historia o conocer a una persona y a partir de ahí tirar del hilo y encontrar una maravillosa historia, ¿no? Entonces, para mí el periodismo pues es fundamental y voy a seguir haciéndolo donde me dejen hacerlo. Vamos a hablar del libro, que como son personajes, yo creo que yo voy espigando algunos, tú otros, y nos vas contando, porque aquí hay personajes y todos tienen su punto.
algunos hasta su acto poético. Sí, sí, fascinantes. Pero me gustaría empezar por Antonio del Corro, digo porque va a tu primera novela, a Memorias de Ceniza y a San Isidoro del Campo. Exacto, sí, sí, sí. Antonio del Corro, además, tengo que confesar que es mi personaje favorito dentro de la novela, es un personaje real, fue uno de los monjes del monasterio de San Isidoro del Campo, que protagoniza toda esta historia de la reforma oculta que practicaron estos monjes, que cuando fueron descubiertos, pues fueron quemados en las piras del Santo Oficio, pero algunos logran escapar, entre ellos Antonio del Corro. Antonio del Corro me parece que es un personaje que simboliza lo mejor del siglo XVI, es el gran humanista, un tío que lucha contra la intolerancia, que tiene una curiosidad intelectual, incluso a mí me fascinaba porque eran todos personajes religiosos, ¿no? Pero este era otra cosa. Era algo más, le interesaba la cultura y la intelectualidad y la libertad de pensamiento. Yo siempre lo relacioné mucho con Blanco White, es como un Blanco White antes de Blanco White. Ajá. Y de hecho, además, él tiene que marcharse, recorre toda Europa, sufre la intolerancia también de los reformadores calvinistas y luteranos, sí, 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 y demás, sí. Y se establece en Inglaterra, también muere en Inglaterra. Es un anglófilo excepcional, ¿no? Entonces me parece mucho a Blanco White, lo adoro. Blanco White, otro que se lamenta, tú cuentas aquí, cómo se lamenta la nostalgia por Sevilla, ¿no? Sí. Aunque sufre cuando se tiene que ir de aquí también por la intransigencia, claro, y la Inquisición, ¿no? Es un personaje bueno, que... la Inquisición, él llama la Inquisición, pero ya estamos en el siglo... En el siglo XVIII, él es un que personaje la de los Inquisición dos. Seguía claro ahí. Que sí, bueno, esos comentarios que él hace cuando está en Sevilla, por ejemplo, y están las procesiones y tiene que hacer determinadas cosas, ¿no? O cuando él se atreve a pensar un poco más, él sabe que se tiene que ir de aquí, es un personaje condenado al exilio como tantos otros, ¿no? Y durante toda su vida, yo creo que él incluso en Inglaterra tampoco termina de encontrar la absoluta libertad, ¿no? Y a mí me fascina mucho de Blanco White porque, por ejemplo, también lo reconozco en Cernuda. Son como esos sevillanos que aparecen en cada siglo, ¿no? Que no podrían vivir aquí, pero cuando se marchan tienen también esa nostalgia y profunda melancolía por un lugar, bueno, amor-odio, ¿no? Sí. Y en Blanco White pues está clarísimo, ¿no?, que ocurre también. Cernuda, ha salido Cernuda. Que ayer, sé que no pudiste seguirlo, el discurso que hizo Luis García Montero, sí, al recibir el premio, bueno, el reconocimiento Hijo Predilecto, empezó buscando lo nuestro, nuestra identidad, empezó por Cernuda y siguió, ese recorrido lo hizo por los poetas. Por los poetas, claro. Machado, sí, sí. Que fue dos veces que citó a Machado, dos veces que fue aplaudido. Ganó Machado. Ganó Machado. Pero citó también a Alberti. La estirpe bueno, fantástica. Ahí aparecía la imagen de San Isidoro del Campo, donde está ambientada la novela Memoria de Cenizas, que recomendamos, si no la leyeron, que la lean y la busquen. Otro, Alonso de Santa Cruz. Alonso de Santa Cruz. Otro personaje que aparece aquí. Otro. Este además es un gran cosmógrafo del que me ha fascinado. Es pues, ese que estamos viendo. Sí, bueno, eso es un retrato aproximado. Claro. Realmente no existe, no sabemos cómo era. Eso ha sido también muy curioso, imaginarme cómo eran. Alonso de Santa Cruz es un cosmógrafo que además es como ese ejemplo de toda esa gente que trabajó en Sevilla en la época del descubrimiento y que realmente dibuja los mares en los que va a navegar el mundo. O sea, el tipo que dibuja los mapas, de hecho tiene su famosa obra de los islarios del mundo, que realmente se adelanta mucho científicamente, ¿no?, en la ciencia náutica. Esa intuición que tienen esos pioneros, esos científicos pioneros, en la Casa de la Contratación y todo eso, dibujando los mapas y determinando el mundo en el que nos vamos a mover, ¿no?, el mundo de la Edad Moderna, pues me parece fantástico. Alonso de Santa Cruz para mí ha sido un descubrimiento, porque no es un personaje muy conocido. Sí. Y otro personaje. Bueno, tú, si alguno predilecto que tengas, bueno, supongo que serán muchos, pero me ha llamado la atención de muchos que tienes aquí. Pero claro, que Emilio Herrera fuera el que quería llegar a la Luna y el que diseña el traje... Ese personaje de los astronautas, eso es como... Ese es otro descubrimiento, porque yo conocía quién era el hijo, Herrera Petere, ¿no? Sí, Herrera Petere, el escritor, sí lo conocía por el tema del exilio,
pero a él no lo conocía y es un científico aviador, efectivamente diseña con otra intuición semejante a la de Alonso de Santa Cruz, ¿no? Estos personajes tan preclaros, ¿no? Lo que luego va a ser todo el tema de los viajes estratosféricos, claro, y tal. Imagina ya, dices tú, una línea de pasajeros transoceánica que fuera de Sevilla. Claro, Sevilla está, en Sevilla, de Sevilla parte todo, aunque sí, los sevillanos se lo tengan muy creído, pero de aquí nace todo, del aquí río Guadalquivir. Exactamente, sí, bueno, y nuestra querida Cádiz, que va en conexión, pero sí, parte tú todo. Hablabas aquí de esa línea regular que él quería imaginar con vuelos transatlánticos, pero en globo, ¿no? O Zeppelin. Exactamente. Porque, de Sevilla a Buenos Aires. Claro, y hace muchos viajes en dirigible. O sea, es un tipo que digo, pero en esa vida tan curiosa, ¿cómo cabe tanto, no? El problema, yo creo, de él es que le falla el país en el que vive. Porque si este señor hubiera nacido en Estados Unidos, sería ahora, bueno, un gran personaje, muy conocido, pero el pobre le falla el país y encima le coincide una época terrible, porque él tiene que marcharse, él era republicano y tiene que marcharse tras la guerra civil, y este hombre muere en Suiza, Estamos viendo la foto, esta es, sí, es él, ¿no? Exactamente, era ingeniero, militar, aviador. Fantástico. Celestino Mutis, supimos de él cuando los billetes de 2.000 pesetas, efectivamente, ¿no? Que aparecían ahí nos enteramos de quién era rojos, Celestino Mutis. Pero me llama la atención de Celestino Mutis, que él ya vio un poco la desidia de este país. Absolutamente, claro, claro que sí. Celestino Mutis es otro igual al que también creo que le falla el país. Es verdad que es de un país que había conquistado el mundo y por eso él puede dedicarse a hacer sobre ese estudio sobre la flora, la fauna del reino de Nueva Granada. Vale, muy bien. Pero después tampoco ha trascendido mucho, salvo algunas personas, ¿no?, que lo conocen. El mismo Humboldt, sí, que naturalmente en Alemania pues es un personaje reconocidísimo, las universidades y una universidad que tiene su nombre, pues Humboldt era amigo y admiraba a Celestino Mutis. Y fue a verlo, cuentas tú. Fue a verlo, efectivamente. O sea, un personaje admirado por el naturalista más importante de la época. Pero dices, el botánico se lamenta de la desidia española, de la falta de interés. Razones que tendrán que ver con la pérdida del imperio. España respondía con el desdén, pero Celestino Mutis tenía fama de excepcional científico fuera de su país. Claro, era como siempre, reconocido fuera, pero no dentro. Así son la mayoría. La mayoría, sí. Muy conocido fuera y en España desconocidos. Las mujeres, solo hay dos mujeres. Solo hay dos mujeres. Pepita de Oliva y Carmen de Burgos. Porque vaya personajes también. Buah, fantásticos. Es verdad que no hay muchas mujeres, porque a mí me interesaba del libro que no nos quedáramos solo en la anécdota del viaje, sino que fuera gente que hubiera escrito, ¿no?, una obra y que tuviera una huella especial. Viajeras hay muchas, sí, pero no, en fin, mujeres que hayan dejado constancia, lamentablemente no. De hecho, me he quedado con las ganas y un próximo ensayo irá sobre nuestras mujeres sabias, las mujeres sabias españolas de todos los siglos. Carmen de Burgos, colombina, personaje admirable, la primera mujer que consigue tener columna en un periódico, excepcional cronista, y que yo escojo una época de su vida menos conocida, que es cuando a ella le sorprende la Primera Guerra Mundial haciendo un viaje. Uh-huh. Incluso la acusan de espía. De espía. Porque le coincide en Alemania y creen que es una espía rusa, una cosa absurda, porque era simplemente que ella en su equipaje llevaba cartas de recomendación para su viaje posterior a Rusia. Las crónicas que hace Carmen de Burgos de la Gran Guerra son excepcionales, porque además es ese periodismo moderno, ese periodismo que hace luego gente como Gaciel, como Chávez Nogales, que lo leemos hoy para comprender esa época, es decir, no muere en el presentismo, sino que trasciende. Uh-huh. Y esas crónicas de la Gran Guerra de Carmen de Burgos son así, fantásticas. Uh-huh. No se queda en el detalle de la guerra, de la noticia del frente, va más allá, trasciende. Uh-huh. La Colombina, de Almería. De Almería, de Carmen Almería. De Burgos de Almería. Tú sabes que en Almería, hasta hace poco tiempo, había allí un puticlub que se llamaba La Colombine, y los que sabían quién era, hasta que consiguieron quitar aquello. No lo sabía. Se llamaba Colombine. Dios, madre mía, menos mal que se quedó. Pero no hace pobre tanto, ¿eh? No. Eso es lo que había allí. Bueno, ay, y el recuerdo, no, luego ha habido mucho movimiento de rescatar la figura, incluso. Sí, yo creo que poco a poco ya Carmen se está de Burgos incorporando con normalidad.
Ella fue pareja de Ramón Gómez de la Serna. Efectivamente, sí, sí. De hecho, yo tengo que decir que la conocí, no la he conocido personalmente, aunque yo me codeé con estos personajes como si fueran amigos, una familia. Mío. Sí, sí. Pero sí que la conocí por eso, ¿no? Por haber sido la pareja de Gómez de la Serna. Naturalmente, sí. Después me empecé a leerla y me resulta fascinante. Cuando ella fue a Madrid, lo primero que hace, lo primero es ir a la tumba de Larra. Ella tiene una biografía de Larra muy interesante. Sí, 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 es un y lo que hace es visitar la tumba de Larra. Eso es lo primero que... Es un personaje de verdad, además muy adelantada, una mujer muy adelantada. Pero Pepita, háblanos de Pepita Oliva, porque Pepita Oliva... Y traemos una sorpresa para el final que te va a gustar. ¿Ah, sí? De Pepita. Muy sí, bien, sí, muy sí. Bien. Pepita Oliva. Pepita Oliva, malagueña, es, bueno, representa a esas mujeres que logran gran fama en los teatros europeos, bueno, durante el siglo XIX... incluso es curioso porque había delirium pepitorum, sí, que era delirium pepitorum. Pepitorum, que era lo que provocaba Pepita Oliva cuando había un estreno y bueno, se asomaba al balcón o en fin, la gente le saludaba y provocaba auténtica, o sea, el fenómeno fan, digamos, sí, ¿no? De la época. Pepita influyó tanto que incluso en Hungría y en la República Checa, en las lenguas eslavas, hay una palabra que es Pepita, sí, que designa un tipo de tejido que era como el que ella utilizaba en sus espectáculos. Entonces, hoy en día hay un tipo de tela ajedrezada que se llama Pepita por ella, por esta andaluza, ¿no? Y que además, curiosamente, es la abuela de la que fue amante de Virginia Woolf, de Sackville West, sí, 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 que sí, ahora sí, se va a hacer una película, por cierto, sobre ella y tal. Entonces, es un personaje, yo la verdad es que no la conocía y me parece tremendo. Y no sabemos, bueno, no, si hay algo que lo recuerde, Málaga, calle, de esas pues, cosas. No lo sé. Yo no he oído hablar nunca hasta que no la vi en tu libro. Hay gente que ha investigado su figura. Pero bueno, la verdad es que no lo sé, debería tener desde luego una calle. Bueno, podríamos, Hernando Colón, que ese debe ser, Hernando Colón, ese es tu favorito, seguro. Mi bibliófilo, querido. Y además, el título que le pones a ese capítulo, que es el que él le da a la pérdida de sus libros, Memorial de los libros naufragados, ahí está contenido todo lo tuyo. La memoria, los libros... Sí, efectivamente. Es que cuando yo leí... Hernando Colón, ¿qué cuando él recorre toda Europa comprando libros en Venecia, en Beres y tal, reúne esos libros, lo embarca en una galera y esa galera se hunde con esos libros, yo lloré. A mí pensar en esos libros perdidos de mi querido Hernando Colón y él que tenía apuntados esos libros, que después intenta, por cierto, recuperar, ¿no? Comprando otros libros. Memorial de los libros naufragados, delicioso, de verdad. Este es el título de una posible novela. Pues bueno, sí, entren ustedes porque Ganivet, otro, Juan Valera, el que rescata a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, que son es personajes. Luis Santaella. O sea, pero es de Jaén, fantástico, fantástico. Ahora tenemos ya que cambiar de tercio, bueno, y darle la bienvenida a Charo Gutiérrez. Hola, Iván, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Igualmente, yo estoy encantada, gracias. Bueno, pues si a lo largo de tus obras te estamos conociendo y sobre todo escuchándote, vamos a entrar un poquito más, vamos a acercarnos un poquito más a ti con un cuestionario, que tenemos que las respuestas muy breves, Eva, ¿vale? Muy bien. Empezamos con la primera. ¿Qué viaje te gustaría emprender hoy mismo? Hoy mismo, pues, a cualquier ciudad europea que tenga calles antiguas y edificios antiguos. Da igual. ¿Un lugar para perderse? Una biblioteca. ¿Y un lugar para no volver? Bueno, pues cualquier lugar en el que ahora mismo haya una guerra, ¿no? No sé. ¿Cuál es la palabra más hermosa del diccionario? Yo creo que la palabra libertad. Creo que sí. ¿Y la más peligrosa? Libertad. ¿Dos españoles que admires, Eva? Pues... No, será casualidad, pero son dos andaluces. Emilio Lledó, nuestro gran pensador, y José Manuel Caballero Bonal. ¿Y quién sería hoy el castelar actual, por su manera de hablar, por su parla? Me temo que no lo hay. Otro castelar, vamos, ni por asomo. Por más que quisiéramos encontrar, creo que no hay altura, no hay retórica ni elocuencia. Pero en el mundo de la cultura, que tú bien conoces, ¿qué está sobrevalorado?
Pues la incultura y la frivolidad y la superficialidad. Yo creo que ahí la cultura a veces mandan unos criterios que no son exactamente la cultura, ¿no? Y todo el mercantilismo que se cae muchas veces, ¿no? La superficialidad. Eva, ¿y qué idea regalarías a nuestro gobierno, al gobierno andaluz, para elevar el nivel de cultura? Pues, por ejemplo, que hubiera más programas como este y que realmente pues, Canal Sur tuviera pues, muchos programas de cultura. ¿A qué hemos venido al mundo? Pues a disfrutar, creo, ¿no? A disfrutar, a tener curiosidad, a estar con los demás, no sé, a mirar un paisaje una tarde, no sé, eso simple. Simplemente y tan difícilmente, ¿no? Está claro, Eva, que mires por donde mires, lo de los viajeros te tira mucho, ¿no? Muchísimo. Porque uno de tus libros favoritos es El Quijote. Sí. ¿Por qué? ¿Cuándo leíste El Quijote? Yo soy un poquito friki y tengo que decir que tenía un profesor maravilloso, don Manuel, que nos hizo leer El Quijote cuando estábamos en segundo de EGB, que yo tenía unos 7 u 8 años. ¿Con 7 u 8 años? 7 u 8 años empezamos a leer El Quijote con fragmentos determinados. Veíamos la serie que había en la tele del Quijote, los dibujitos animados, y él nos animaba a hacer resúmenes. Eso nos enseñó mucho a la abstracción de la lectura y la escritura, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en El Quijote está todo. Me parece un libro maravilloso, maravilloso. Naturalmente hay muchos libros que me gustan mucho, pero no sé, para mí El Quijote es como un refugio. Yo me recuerdo siempre leyendo El Quijote en las horas de la siesta, porque a mí nunca me ha gustado dormir la siesta y siempre me ponía a leer El Quijote, uh-huh, incluso en esa época del colegio. Ya que también que se ha hecho friki, película, pero bueno, naturalmente. ¿Te gusta el cine? Me encanta el cine. ¿Vas mucho al cine? Menos de lo que quisiera, pero sí, me fascina. Y en los últimos años, no sé qué película te habrá impactado, pero tú te has quedado con una de 1987, Remando al viento. Remando al viento, me encanta. ¿Por qué? Cuéntanos, ¿por qué? Bueno, me parece una película maravillosa, esa película de Gonzalo Suárez, muy bien hecha, con un guión excepcional, paisajes geniales, pero es que además tiene algo que a mí me fascina, que es el mundo literario, es la historia de Lord Byron, de ese viaje que hace con Mary Shelley y su marido, y van a Ginebra y ahí surge Frankenstein, ¿no? La historia de Frankenstein. Me parece una película maravillosa, la veo casi todos los años siempre. Drama, romanticismo. ¿No? Exactamente. Un poquito, una mezcla de todo, ¿no? Exacto. Bueno, y desde luego donde no hay romanticismo es en la pintura de Rembrandt que has elegido, porque ya me contarás, El buey desollado. ¿Por qué te gusta esta pintura que estamos viendo también? Pues también porque es verdad que además, incluso impacta, dentro de los cuadros de Rembrandt es un poquito, en fin. Pero para mí es especial porque yo recuerdo que en mi casa había un libro sobre la pintura de Rembrandt y yo empecé a hojear ese libro sin saber quién era Rembrandt. Y ese retrato, esa pintura me daba miedo, pero me fascinaba. Entonces es como una imagen que se me ha quedado a mí ya para siempre. De hecho, recuerdo haber ido muy pequeña con mi madre al mercado y vi un cuadro de Rembrandt. ¿Y lo viste de verdad? Lo vi de verdad y claro, me quedé impactada, ¿no? Entonces para mí es un cuadro especial y siempre que voy a París, siempre voy a ver ese cuadro en el Louvre. De lo que tuvo que impactar. Bueno, algunos compañeros se han quedado impactados con la música que has elegido. Porque dice, ¿cómo es posible? ¡Qué buen gusto! ¿Quién ha elegido esta música? Sí. Arvo Pärt. Arvo Pärt, me parece un compositor maravilloso y no sé, crea unos paisajes sonoros, porque son paisajes, que a mí me parece que trascienden la música. Es capaz de decir tantas cosas, no sé, me parece un artista. Yo me lo pongo es lo siempre que estamos que escuchando, ¿no? My Heart's in the Highlands. In the Highlands, exactamente. Uh-huh. Preciosa música, eso me parece. Oh. ¿Escribes con esta música? Sí, sí, lo tengo muchas veces como fondo. Uh-huh. Sí. Pues, vamos a ver cómo ha quedado, después de ahí ya conocemos más de sus gustos y particularidades en nuestro fotomatón. Vamos a ver cómo ha quedado. Bueno, pues Estaba más asustada porque el fotomatón, digo, voy a salir. No, me ha quedado mal.
Bueno, ¿cuántos libros había en tu casa cuando tú eras pequeña? Cuando había bastantes libros. Yo recuerdo, bueno, una buena biblioteca. Había que biblioteca tenían mis en tu padres, casa. Sí, vale. sí, bastante vale. buena, sí, sí. Bueno, Eva, ha sido un placer tenerte con nosotros. Bueno, quedamos emplazados para mayo, exacto. porque iba a salir una nueva novela sobre Murillo. Ya no nos ha dado tiempo a hablar, pero bueno, pues, hay nueva novela, ¿no? Hay nueva novela, lo contaremos, sin duda. Será ocasión para volverte a invitar. Claro que gracias sí. Gracias por la visita. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros nos marchamos. Tenemos que recordar que si quieren pueden enviar su libro, el que les guste, en menos de un minuto, a la dirección de aldiacultura@rtva.es. Ya lo saben, pueden grabarse en su móvil y enviarlo. Tiene que durar menos de un minuto. Bueno, nos vamos con la polca de Johann Strauss, hijo, pero la que dedicó a la malagueña Pepita de Oliva, uno de los personajes. Esa es la sorpresa. Sí, y que este año se ha interpretado precisamente en el concierto de Año Nuevo. Recuerden que a las 11:15 de la noche pueden volver a ver este programa si quieren. Hasta mañana. Aquí tienen la polca dedicada a Pepita.